In the United States, we've never developed a civilization or anything like one. So there are no agreed upon set of values. This is why everybody's so crooked. That's why you'll forgive me as a nation of shoplifters. Of yourself, you have written that you are at heart, quote, a propagandist, a tremendous hater, a tiresome nag. He is a novelist. He's written for Broadway, television, a dramatist, screenwriter, was a congressional candidate. La imagen que tiene Vidal en la sociedad es la de un hombre ingenioso, antipático, astuto y despectivo, que les está señalando con el dedo a los norteamericanos. Estar al lado de Gore significa no poder bajar nunca la guardia. Él siempre tiene algún comentario que hacer, y la mayoría de las veces son de los que uno no quiere oír. Se lo pasa muy bien. Para él es como un juego. He's shameless in intellectual argument. He's absolutely without character, a moral foundation, or even intellectual substance. Es un artista tan grande, no solo como escritor, que a veces nos hace olvidarnos de lo buenos que son sus libros. La reputación que tiene Gore Vidal entre los eruditos es la de un agente provocador. Es ingenioso y tiene una mente privilegiada, aunque limitada por ciertos prejuicios. Vidal siempre se ha considerado a sí mismo como un provocador que utiliza un bolígrafo como arma contra todo aquel que se le cruza por medio. No es que desee protagonismo, solo desea expresar sus opiniones con la mayor agudeza posible. Su honestidad es algo increíble. Él simplemente es incapaz de callarse la verdad. We have a country where everything's broken down. Well, I think there should be voices, nags like me. Vivo en Italia porque me han dejado solo. Ravello es el sitio perfecto para leer y para escribir. Es un lugar muy tranquilo para ahondar en el pasado, tanto en el mío como en el de mi país. Resulta una paradoja el hecho de que, probablemente, yo sea el novelista más estadounidense de mi tiempo, en el sentido de que el tema de mis libros es Estados Unidos. Porque me interesa el destino de mi país y de la civilización a la que pertenezco. En 200 años hemos creado un imperio mundial con una mezcla de gente verdaderamente interesante. Mucha de la gente que no querían los europeos y otros continentes. Y sin embargo, el reunirnos en este lugar nos ha dado una energía especial. Esto para mí sí que es una historia interesante. La razón por la que escribo estos libros es por Estados Unidos de amnesia. Hay que recordarles que tenemos un pasado. Pero les estás dando una versión diferente de ese pasado. Sí, porque los historiadores oficiales lo han enturbiado todo. El último libro sobre Aaron Burr acepta mi teoría sobre la acusación de Hamilton contra Burr de cometer incesto con su hija Teodosia. Y sin embargo, en el 73 recibí un montón de críticas por lo de Jefferson y Sally Hemings. Dumas Malone me atacó diciéndome que mi apreciación sobre Jefferson era subversiva y que ningún caballero se acostaría con una esclava. Y como el señor Jefferson fue el mayor caballero de Estados Unidos, nunca pudo haber tenido una relación con Sally Hemings. De modo que sobre un falso silogismo se construye una historia igualmente falsa. ¿Cuándo descubrió que necesitaba ser escritor? ¿De niño? ¿Cuándo iba al colegio? Mi abuelo se quedó ciego cuando tenía 10 años y su esposa le tuvo que leer en voz alta durante toda su carrera como senador. También disponía de secretarias, pero entonces se enteró de que me gustaba leer, ya que yo aprendí a leer a los 6 o 7 años de edad. Y entonces, cada vez que estaba en casa, me mantenía ocupado. Así es como conseguí recibir la mejor educación que se puede tener como escritor. Aunque la verdad me tocó leerle un montón de legajos administrativos. Me convertí en el único niño de 10 años que sabía lo que era el bimetalismo.
Mi abuelo nació en 1870. Yo nací en 1925. Vivimos en la misma casa y entre los dos hemos vivido la mitad de la historia de nuestra república. ¿Qué era lo que esperaba su familia de usted y hasta qué punto le influyeron esas expectativas sobre usted? No sé si se habrán cumplido. Mi abuelo estuvo a punto de ser vicepresidente. Él era senador y fue quien me crió. Él pensó que yo podría seguir su mismo camino y yo quería seguir su mismo camino. Pero yo nací escritor y no se pueden ser las dos cosas a la vez. Un escritor siempre debe decir la verdad, según la ve. Y un político nunca debe dar su brazo a torcer. Son dos fuerzas en conflicto. Desde que llegué a Washington por primera vez, a los 3 meses de edad, en 1925, este ha sido el centro de mi mundo y el de mi familia. Muchas veces mi abuelo me utilizaba como paje para guiarle por el Senado. Si había alguna silla libre a su lado, yo me sentaba y escuchaba los debates. The last war cost 10 million lives. I was one of 7 senators who opposed our entering the war. That cost me my seat in the Senate. But I tell you, mothers, now, as I told you then, that I will never rob your cradles to feed the dogs of war. Luego le guiaba hasta la antesala donde se hacía la verdadera política, en donde los senadores se reunían para intrigar. Yo era consciente de encontrarme en la propia sala de máquinas de la República. Los senadores eran unos actores estupendos y hacían unas representaciones muy buenas, cada uno en su propio acto. El mejor de todos era Huey Long, de Luisiana. Mi abuelo y él eran muy buenos amigos. Solía venir a casa y decía, quiero que oigas mi visión de Norteamérica, o le voy a decir a ese hijo de perra de Roosevelt que quiero su cabeza. Huey soltaba este discurso en la mesa durante el desayuno en casa de los Gore, y a mi abuelo le encantaba escucharle. Yo me quedaba fascinado y luego, cuando iba al Senado, le oía dar otra vez el mismo discurso. Resultaba que había estado ensayando. The Lord has answered the prayer. He has called the barbecue. Come to my feast. He said to 125 million American people. Tuve la suerte de cruzarme con la historia cuando vi a Roosevelt en su coche por la avenida de Pensilvania después de haberla inaugurado. Ahí estaba él, en un coche descapotable, saludando con el sombrero. Tenía tal presencia que uno sentía que aquel era el centro del mundo. En los años 30 se erigían todos aquellos templos. Yo solía pasear con mi abuelo y le describía lo que estaban construyendo. Él siempre suspiraba y decía, construirán las más bellas ruinas. Él veía Washington DC como otra Roma destruida en pedazos. Se ha empeñado en hacer una historia que no pueda llamarse oficial, relatándola en forma de ficción. No sé si fue usted quien acuñó el término crónicas norteamericanas. Yo lo llamo narrativas del imperio. Narrativas del imperio. ¿Por qué no se ha planteado narrar la historia en su forma clásica? Creo que la historia en Estados Unidos tiene muy mala reputación y merecidamente. Pienso que la novela puede ser más realista y ceñirse mejor a los hechos. ¿Recuerda cuando concibió por primera vez este proyecto? En el 67 escribí un libro llamado Washington DC sobre una familia que vivía aquí y se dedicaba a la política. Roosevelt es una presencia constante en el libro. Está a punto de comenzar la guerra. Y cuando lo finalicé, me entró de repente la curiosidad sobre cómo narices nos habíamos metido en la guerra. Sabía cómo se había resuelto, pero no qué es lo que había pasado realmente. Así que pensé, volvamos al principio. Y en 1972 o 73 escribí Burr,
Lo que me condujo a la revolución y al único padre fundador que disentía y que encontraba a los demás un tanto ridículos. Burr me resultaba atractivo porque gracias a él pude mostrar a todos los demás según los veía él. Él dejó escritos un montón de diarios, entrevistas y cartas y era un hombre muy divertido. Sin embargo, los otros padres fundadores eran tan pomposos. Se pensaban que habían fundado una nación que sería como el Imperio Romano y construyeron la capital aquí como una mala imitación de Roma. Ni siquiera la Metro Goldwyn Mayer donde yo trabajé se hubiera atrevido a hacer algo tan horrible como algunos de estos edificios, pero estaban posando para la historia. Sabía que Burr tenía mala reputación. Sus dos principales enemigos eran Thomas Jefferson y Alexander Hamilton. Escogió tan acertadamente a sus enemigos que se borró a sí mismo de la historia norteamericana. Por eso elegí a Burr, porque tenía un punto de vista muy original y diferente de los demás padres fundadores. Cuando se publicó el libro de Gore Vidal, provocó la ira de sus lectores por describir a los fundadores de la nación de una forma tan horrible. En cierto modo, estaba tirando por tierra el concepto que habían tenido siempre los norteamericanos sobre sus fundadores y ensuciando la imagen de aquellos a los que siempre se había ensalzado. En el mito nacional sobre aquel periodo, Burr es precisamente el villano, el malo de la película. Para un historiador, es imposible hallar la verdad absoluta sobre las cosas, pero me sorprendió el hecho de encontrar en este libro muchas conversaciones que fueron realmente las auténticas. Hay constancia de las conversaciones de Thomas Jefferson y otros, algo que los historiadores agradecemos mucho, pero cuando finalmente conoces estas conversaciones, te llevas una gran sorpresa. Leer las conversaciones que aparecen en este libro resulta desconcertante, precisamente por su forma de desarrollarse. Se sabe que esas fueron las palabras que se intercambiaron. Lo único que se ha añadido es la emoción y las reacciones que te ponen en situación de lo que podía haber sido aquella conversación. Y resultó muy emocionante, incluso para un historiador, figurarse lo que sentiría Burr al hablar con Jefferson. Jefferson levantó su dedo índice y un ruiseñor se posó sobre él y comenzó a piar. Confieso, señor Jefferson, que encuentro muy extraño y singular el hecho de que no haya podido encomendar ninguna tarea a los que le subieron hasta su actual puesto. Su vieja boca adquirió una amarga expresión. Dejó caer las manos sobre la mesa. El pájaro voló y se posó enfrente. Fue el agente coronel Burr quien me hizo este honor. No, señor. Fue Aaron Burr, el artífice de su victoria en el estado de Nueva York. Y fue Aaron Burr quien podría haberle arrebatado la presidencia con solo haberlo mencionado. Pero usted no lo mencionó, señor Burr. Y soy yo quien la ocupa ahora. Su malicia cayó sobre mí como un hacha. Y ahí se terminó la conversación. Me levanté para marcharme. Me pregunto lo que pensaría el mundo si supieran todo lo que ha intrigado para convertirse en presidente. Es demasiado tarde para cambiar lo que ya se ha aceptado como la versión de nuestra revolución. Jefferson devolvió al ruiseñor a su jaula. Burr era el realista y los realistas siempre son odiados. Sobre todo en una sociedad de santurrones estafadores, que es lo que ha sido Estados Unidos desde un principio, donde la primera ley es: yo no descubro tu mentira y tú no descubres la mía. I show the dark side of Jefferson and rather the bright side of Hamilton. It is quite true that they had bad sides to them, but gosh, they were bright. I mean, when you compare those people to Nixon or Kennedy or Humphrey or any of these people who actually have no idea what they're doing except running for office. After they set up the United States, they set it up, really, that pursuit of happiness was rather a dangerous phrase, though it also has its good side. But we became really the greediest society on earth, you know, killing the Indians, grabbing lands, picking wars with other countries, conquering. And the society really was based on me. So all the bright people went into business. And they left then, I mean, why become a senator when you can buy one, you know? Teniendo un abuelo que tenía interés por la historia y que además había hecho historia, inmediatamente me di cuenta de que estaba atrapado por ella y que este era mi sino. La primera vez que fui a Roma en 1939 fue como un sueño hecho realidad.
Toda mi vida había sido como si me hubiera estado preparando para ello. Mis lecturas, muchas películas. Me sentí como si llegara a casa. Me encontraba con un grupo de alumnos de St. Albans y una noche fuimos a la ópera en las ruinas de las termas de Caracalla. Mussolini estaba allí a nuestra izquierda con un uniforme blanco, muy preocupado. He investigado lo que ocurrió aquel día y resulta que había recibido órdenes muy desagradables de Hitler y no sabía cómo reaccionar. Pero aguantó todo el primer acto y después se levantó y bajó al escenario para saludar al público. Me quedé impresionado de la cantidad de perfume que llevaba cuando pasó a mi lado. Era una calurosa noche de agosto y pensé que aquello era muy decadente. Cuando sonaron las trompetas de la guerra, nos hicieron subir en el último tren antes de que cerraran la frontera entre Italia y Francia. Fue como una película, pero yo había visto películas mejores que esta en la que me encontraba. Cuando nos acercamos a la frontera, estábamos un poco asustados y fue bastante emocionante. Los camisas negras, la policía fascista, entraron para examinar nuestros pasaportes. Cuando los miraban, actuaban como si despertaran sospechas. Por suerte, yo tenía escrito algo en el mío que me identificaba como un niño oficial y nos dejaron pasar sin problemas. Yo iba para la política y en aquel momento el gran debate giraba en torno a cuál era la prioridad de Estados Unidos. Yo era el principal defensor de la idea de Estados Unidos lo primero en la escuela Exeter, donde un 90% apoyaban la intervención al lado de Inglaterra. Así que los aislacionistas como yo pasamos unos tiempos difíciles debatiendo una y otra vez. ¿Vamos a convertirnos en un imperio mundial o meternos en nuestros asuntos e intentar lograr ser una civilización? Por desgracia, escogimos el imperio. Nunca hemos tenido una democracia ni nada que se le pareciera, ni tampoco nos lo hemos propuesto. Los padres fundadores temían a la democracia y temían a la monarquía, y por eso deseaban una república donde fuera seguro para los hombres blancos de negocios hacer sus negocios. Uno de los problemas que tenéis los periodistas es que hacéis creer a la gente que la persona que se convierte en presidente es de verdadera importancia para el gobierno de Estados Unidos. En el momento que os olvidéis de él y os empecéis a preocupar por General Motors, General Electric, Northrop, Lockheed, entonces habréis dado con quien ostenta el poder de verdad. Ellos son quienes mandan sobre los congresos, sobre el presidente y sobre el único partido que hay con sus dos alas derechas, la republicana y la demócrata. ¿A qué se debe dedicar tanto esfuerzo en este momento de su vida a leer sobre la política norteamericana? Mi materia de interés es Estados Unidos. Mi familia ayudó a fundar este país y siento algo personal y familiar por Estados Unidos. Odio lo que se le ha hecho y muy poca gente puede decir lo que yo, porque no tienen la perspectiva que tengo yo por el año en que nací y por el hecho de haberme pasado la vida estudiando la historia y la política, tanto de Estados Unidos como del resto del mundo. Sé cómo se dirige el país. Yo provengo de la clase política gobernante y me volví en contra de ella porque, francamente, pensé que era una estupidez quitarle la voz a tanta gente. El de Vidal es uno de los pocos casos de la reciente historia norteamericana en que alguien que proviene de una clase privilegiada, que además conoce a la perfección los mecanismos del poder, hable de la forma que lo hace él. En la política norteamericana suele darse la regla de que cuanto más acceso tienes, menos puedes revelar. Y Vidal le ha dado la vuelta completamente a esta norma. Ya hemos oído a los políticos, hemos oído a los críticos sociales y a los activistas, pero no hemos oído a un historiador, ni a un novelista, ni a un dramaturgo. Por ello, es un placer especial presentar a un historiador que, aunque no haya conseguido ningún título especial por serlo, por lo que a mí respecta, es uno, si no el mejor, de los historiadores que escriben hoy en Estados Unidos. Escribiendo historia con el disfraz de novela, ha escrito, lo crean o no, 23 novelas. Lo único que no se puede decir de Gore Vidal es que sea un hombre que suele decir sí. Aunque la verdad es que Vidal ha dicho sí a los editores de Nation cuando le han pedido que escriba para su revista en los últimos 50 años. Me siento privilegiado, encantado y orgulloso de presentar al mejor hombre, Gore Vidal. Gracias, Víctor.
Últimamente hay otra revista que me pide continuamente que escriba para ellos. Modern Maturity, madurez moderna. Y me han pedido si les puedo escribir una carta al próximo presidente de los Estados Unidos, sea quien sea. Así que esto es lo que he redactado. Señor presidente, si quiere ser de utilidad para todos nosotros, para la nación o para el planeta, al que mantiene, con inquietud, prisionero, tendrá que contener a los militares. Hace 50 años, Harry Truman reemplazó la vieja república por un estado de seguridad nacional, cuyo único propósito era, tal y como dijo el historiador Charles Baer, librar una guerra perpetua para una paz perpetua. Aunque tenemos la costumbre de calificar a otras sociedades como estados deshonestos, nosotros mismos nos hemos convertido en el estado más deshonesto de todos. No respetamos los tratados, desdeñamos los tribunales internacionales, atacamos de forma unilateral allá donde elegimos, bombardeamos, invadimos y desestabilizamos a otros países. Aunque los ciudadanos de Estados Unidos somos la única fuente legítima de poder en esta tierra, el Congreso ya no nos representa. Nuestro Congreso está secuestrado por las grandes empresas de este país y por su brazo ejecutor, la máquina militar imperial. Por ello, señor presidente, si desea hacer algo diferente, empiece a dominar ahora a los señores de la guerra. Sea como Teddy Roosevelt. Los jefes de Nueva York dijeron de él, le compramos, pero no permaneció comprado. Utilice su primer mandato para detener al Pentágono y olvídese del segundo mandato, porque si tiene éxito al otro lado del Potomac, se convertirá en nuestro héroe. En el de la gente. Si fracasa, o lo que es peor, no hace nada, podría acabar siendo el último presidente y la historia del tiempo dejaría de ocuparse de Estados Unidos y toda nuestra vanidosa retórica quedaría reducida a un eco languideciente. Intentemos que no nos ocurra esto. Gore, preséntese como candidato. Nos ha dicho que estos son los Estados Unidos de la amnesia, pero no después de este discurso. Para hacer justicia a Gore Vidal, hay que tener en cuenta que está profundamente decepcionado con Estados Unidos. Creo que piensa que empezamos de forma muy prometedora, pero que, con el tiempo, se ha corrompido por las grandes empresas, por las aspiraciones imperialistas y por la demagogia. Pero los Estados Unidos nunca han sido un poder imperial como lo fue el británico, el francés o el romano. Estos imperios eran colonizadores y nosotros somos básicamente aislacionistas en términos políticos. Y solo cuando sentimos que nuestra república está en peligro es cuando nos interesamos por el mundo exterior. Él vive en Italia la mayor parte del tiempo y supongo que viviendo allí puede tener una buena perspectiva sobre su país. Puede mantenerse alejado lo suficiente. Hay gente que piensa que es muy peligroso vivir fuera de tu país y hablar sobre tu país porque se ven las cosas como pasadas por un filtro, sin formar parte de ellas. Pero quizá pueda ver las cosas mejor desde allí. Nosotros hemos convivido ya con tres generaciones distintas aquí en Ravello y no nos han podido tratar mejor desde que llegamos. Éramos dos norteamericanos locos, excéntricos y extraños, con sombreros de cowboy, conduciendo por la ciudad con un jaguar plateado y con un terrier australiano que no paraba de ladrar. ¿Qué es lo que pensarían? Pues les encantaba. Gore, además de un don para la escritura, tiene un don para comunicarse con los demás. Detrás de su arte lo que se esconde es un auténtico maestro. Su estilo es insuperable actualmente en el mundo. Y además, tiene carisma. No olvidemos que la familia de la que proviene pudo reunir todas esas cosas en él.
Nando, sí. Buongiorno, Nando. ¿Cómo está, Luigi? Allora dobbiamo aspettare che va via la televisione. Così va via anche la nebbia. Lo que tiene vivir en un pueblo es que nos preocupamos de la vida de todos, menos de la nuestra. Hace 30 años, cuando llegué aquí, pensé, no me importa cómo sea la casa que hay al final de este paseo de cipreses, la compro. De pequeño fui un niño solitario, pero nunca me sentí solo. Buscaba la compañía de libros, de películas y de mi propia imaginación. Cuando tenía 10 años, me entró la fiebre de Shakespeare. Después de ver la versión de Reinhardt del sueño de una noche de verano que hizo la Metro, en la que Mickey Rooney hacía de Puck. Mickey Rooney se convirtió en mi ídolo. Y yo lo que más deseaba era, además de estrella del cine, ser Mickey Rooney. Podía volar. Y yo también podía volar. A los 10 años despegué y aterricé en una avioneta. Mi padre era el director de la oficina de comercio aéreo y siempre estaba intentando promocionar sus nuevos prototipos. Esta en concreto era una Hammond Fever y para demostrar que cualquiera podía pilotarla, me hizo subir a ella. Y creo que fue un domingo en Bowling Field y allí se encontraban los periodistas del Pat News. Pilotar un avión no me hacía demasiada ilusión, pero yo quería ser Mickey Rooney y esta era la forma de saltar al estrellato. Era un hombre con mucha seguridad. Me dijo, ¿quieres salir en el cine? Pues saldrás en el cine. El aterrizaje fue bastante malo y a continuación tenía que enfrentarme a las cámaras. Yo, por supuesto, estaba muy cortado y hasta asustado. Y entonces recuerdo que unos meses después fui al cine Velasco Theater a verme en el noticiero y ahí estaba yo, Mickey Rooney, aunque nadie me hizo ni caso. Well, how about it? It's easier than learning how to ride a bicycle. Well, that's good. Un año antes de mi debut en el noticiero, mi vida había cambiado de forma dramática. Mis padres se habían divorciado. Mi madre era una alcohólica, lo que no contribuye al buen carácter ni a las buenas relaciones con los demás, aunque tenía un gran encanto. Mi padre era demasiado dominante para ella y no le gustaba discutir. Ella era una persona frustrada y colérica y allá donde iba llevaba consigo sus ataques de rabia provocando problemas y escenas violentas. Si tienes una vocación innata para contar historias y vives dentro de una historia que no te gusta, como la de la vida con mi madre, uno tiende a evadirse con historias imaginadas. Yo siempre tenía 4 o 5 series de historias rondándome la cabeza, conmigo siempre de protagonista. Si las cosas se volvían demasiado insoportables en mi entorno, aquello servía como motor para desarrollar aún más mi imaginación. Mi pluma se demora. Se detiene. ¿Para qué escribir esto? ¿Para qué dejar constancia? La respuesta, el hábito. Transformar la vida en palabras es hacer la vida tuya y hacer de ella lo que deseas en lugar de al contrario. Las palabras transfiguran la esencia de la vida, convirtiendo en soportable lo insoportable. Y al final, como en el principio, solo queda la palabra. Parece que estoy haciendo un libro de máximas. Cuando tenía 19 años, escribí Willy Wow, mi primera novela publicada. A esa edad se suele escribir sobre la experiencia más inmediata y en aquel momento yo era primer oficial en un barco.
De repente se convirtió en una gran figura a una edad muy temprana. Por aquel entonces, Bill Styron había escrito Lie Down in Darkness. Norman había sacado su novela sobre la guerra y James Jones había escrito su novela De aquí a la eternidad. Y recuerdo que había un gran entusiasmo por todos estos nuevos escritores que habían aparecido. Y él era uno de los que encabezaban la lista. Fue una especie de enfant terrible. Y aparecían fotos de los nuevos escritores sentados en la librería Gotham Book Mart y en la revista Life, y allí estaba Gore muy apuesto, con una gran serenidad e independencia. La fiesta de la publicación de Willy Wow se celebró en la librería Gotham Book Mart. Aquellos eran días en los que parecía que todo el mundo leía y hablaba sobre libros y en los que los autores éramos celebridades. A los 20 años me encontré en una encrucijada. Si publicaba mi nueva novela, La ciudad y el pilar de sal, sería como decir no definitivamente a la carrera política que mi abuelo había planeado para mí. Es difícil imaginar ahora, a principios del siglo XXI, lo que sería a finales de la pasada década de los 40, publicar en Estados Unidos una novela abiertamente homosexual. That had been published in England or America, or anywhere as far as I know, that dealt very openly with homosexuality as being a perfectly normal sexual activity. Until then, all the books that had touched upon this were exotic. If you had a homosexual you almost never had a protagonist, there'd be a minor character. And it would always be a ballet dancer or a hairdresser or something like that. It would be somebody quite effeminate. And I was dealing with two all-American boys, two young athletes, one of whom falls in love with the other. And this was very, very shocking. Aquel periodo resultó ser el idóneo para dejar claro que no podía seguir una carrera política convencional, ni como luego fue, tampoco una carrera literaria convencional. Así que lo aproveché. Los críticos del periódico, The New York Times, dijeron que nunca leerían, ni mucho menos analizarían, ningún libro mío en su diario, y así ignoraron 7 de mis libros. Time y Newsweek siguieron el mismo ejemplo, dejándome totalmente al margen. De este modo tuve que aparecer en televisión, ya que a ellos no parecía importarles. Aquí tengo un guión maravilloso de Gore sobre la sentencia de Dred Scott. Gore hizo aquí una redacción de auténtico maestro. Todo encaja también. Los jueces sentados allí realizando sus sentencias habían tenido eco en todo el país, y la sentencia sobre Dred Scott significaba la prolongación de la esclavitud que de repente empujó a Lincoln a su elección. Y ahí fue cuando pronunció su gran discurso y dijo: una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie. Pero lo que es más interesante, y que Gore ha sabido captar maravillosamente, es el tratamiento de los personajes, el de los abogados y también el de los jueces. Creo que a los actores les va a fascinar representar un papel así. La televisión se convirtió en mi medio, no solo como escritor para obras de televisión, sino como intérprete, como voz. It is as natural to be homosexual as it is to be heterosexual. And the difference between a homosexual and a heterosexual is about the difference between somebody who has brown eyes and somebody who has blue eyes. Who says so? I say so. It is a completely natural act from the beginning of time. Era sorprendente verlo en televisión en aquella edad de oro de Dick Cavett. Nunca había oído a nadie decir en televisión cosas inmencionables, que además eran ciertas, en un momento en el que la verdad era lo último que se le pasaba a la gente por la cabeza. Era excepcional y lo ha seguido siendo. Le hace a la gente pensar y replantearse sus viejas creencias. También irrita a mucha gente, pero en una democracia eso también resulta útil. Aunque él es más conocido por sus apariciones públicas que por sus reflexiones. I never thought I would see the day when an American president would say, I am not a crook.
I will say he didn't look the camera in the eye. Did you notice the eyes went... I would... The bad news, prepare yourself. Ronald Reagan's library just burned down. Both books were destroyed. But the real horror, he had not finished coloring the second. En este libro de ensayos de Vidal, que estoy releyendo, hay una frase tremenda que dice: ha pasado mucho tiempo desde que una figura pública haya dicho algo útil, y mucho menos algo que no sea falso, ni siquiera en privado dentro del despacho Oval. Después de leer esto, me pregunto, ¿en realidad ha escrito esto? ¿De verdad lo piensa? Y entonces me pongo a pensar, ¿será verdad? ¿Recuerdo algo útil que haya dicho alguna figura pública en los últimos 20 años? Puede que estés de acuerdo o que no lo estés, pero de una forma o de otra, te hace reflexionar y escudriñarte la mente. Y ese es uno de los grandes placeres de leer a Vidal. Creo que es uno de estos autores que hay que leer. Muchas veces terminas de leer un libro y te apetece tirarlo al fuego con rabia. Sin embargo, Vidal siempre es interesante y tiene un punto de vista muy curioso y particular. Hace poco escribió sobre McVeigh, el terrorista de Oklahoma, con quien mantuvo una larga correspondencia, lo cual fue en sí ya interesante, pero creo que las conclusiones que sacó Gore de esta correspondencia fueron algo a tener muy en cuenta. Aunque McVeigh declaró que había actuado en represalia por lo que el gobierno federal había hecho en Waco, solo quedaría una versión de la historia. La de un hombre de una increíble maldad innata que deseaba destruir vidas inocentes sin ninguna otra razón que la de disfrutar de sus acciones malignas. Como McVeigh había sido definido como el mismo mal en sí, a nadie le interesaba por qué había hecho lo que había hecho. You are sounding somewhat sympathetic to Mr. McVeigh, are you? I understand why he did what he did. You know, it was Socrates said the unexamined life is not worth living. Well, if you don't understand why people do things, you're living in a fog. We're a country in great trouble. We've just seen a president who was elected by all the people denied the presidency by a Supreme Court running amok. Now, come on, things are not going well with us. I think he is an alarm bell. Si deseo sentar cátedra, escribo un ensayo y allí estoy en primera persona exponiendo mi voz. La palabra ensayo viene del francés essayer, que significa intentar. El ensayo es un intento de llegar a otra persona. ¿Y cuáles fueron los efectos del poder absoluto sobre 12 hombres representativos? Suetonio lo muestra claramente, desastrosos. Calígula estaba clínicamente loco. Nerón, que empezó bien, se volvió irracional progresivamente. Hasta el carácter serio de Tiberio quedó debilitado. Me gusta dar unos cuantos rodeos antes de pasar al tema principal. Por eso suelo poner muchas pistas falsas para jugar con el lector antes de entrar en el tema central. And then I start to move in. And my image, as I start to... Y cuando entro en el tema esencial, I have a sort of inner image that is, me da la impresión de encontrarme entre dos gongs, entre los cuales voy golpeando del uno al otro, creando un ritmo que saca adelante la exposición del caso. César y Augusto fueron los creadores del Principado y representan la voluntad de poder por el poder. Aunque nuestra sociedad no ha cambiado mucho desde los romanos, podemos señalar con vergüenza a Hitler y Stalin, hemos adquirido el hábito de disimular los motivos y de negar algunos lados oscuros del comportamiento humano, de tal modo que es difícil encontrar en Estados Unidos a un historiador de confianza que reconozca la cruda realidad sobre Franklin Roosevelt, quien deseaba ser presidente por el mero hecho de estar en el poder, de ser famoso y de ser temido. El poder acaba siendo un fin en sí mismo.
y el deseo instintivo por conservar el rasgo individual humano más importante. La fuerza necesaria sin la cual ninguna ciudad se construye. Ninguna ciudad se destruye. Great to be here in America, on the island of Manhattan. Everybody has come in to just meet, and this is one of the first times that's ever happened. Isn't it wonderful to be doing your play? It's the strangest feeling. Well, I mean, this is the sort of play that they've been telling me for years. Oh, you can't do that. We don't do those on Broadway anymore. Yeah. And here we are, doing it, thanks to you. Well, thanks to Jeffrey. He did it all. I just looked on with wonder when he said he wanted to revive it. The Best Man fue producida por primera vez en Broadway en 1960 y no he modificado ni una sola línea. ¿Podría escribir hoy una obra sobre una asamblea teniendo en cuenta lo planificadas que están? Por supuesto, es mejor material que el que tenía hace 40 años. The Best Man, el mejor hombre, un título irónico, ¿es válido para cualquier candidato? Pienso que sí. El personaje del presidente es un aspecto de la obra. Siempre son los mismos juegos, los mismos chantajes y calumnias. Es una constante desde el inicio de la República. Los arquetipos son los de un personaje como Alday Stevenson, noble e ingenioso pero charlatán, y un personaje nixoniano como el senador Caldwell, que no hace nada, no dice nada, pero que es decidido y muy brillante. Cuando se inauguró esta obra, provocó grandes debates. Nuestro hombre fuerte, Caldwell, ¿sería mejor presidente que un intelectual reflexivo, ético y noble? La gente estaba dividida entre uno y otro, aunque los políticos profesionales solían preferir al villano. ¿Es más peligroso el presidente que actúa inmediatamente que el que está dispuesto a reflexionar antes de actuar, que le queda algún sentido moral y que piensa más allá de sí mismo? ¿No lo entiendes? Si empiezo a luchar como Caldwell, perderé toda la razón. Si no empiezas a luchar, estarás acabado. Estoy aquí para decirte esto. El poder no es un juguete que le damos a los niños buenos. Es un arma y el hombre fuerte la coge y la utiliza, y puedo asegurarte que no la emplea contra sí mismo, ni deja que otro hombre se le acerque con un cuchillo sin antes defenderse. Tú ahora tienes ese cuchillo en la garganta, y si no bajas allí y derribas a Caldwell usando este maldito palo, no tendrás nada que hacer en esta gran comunidad. Y aunque sea un bastardo, yo ayudaré a Joel Caldwell a conseguir el maldito mundo entero, si así lo desea, porque no es para ti ni lo será nunca. Según leíamos, me he dado cuenta de que cada escena es una negociación llevada a cabo por expertos. La gente no siempre dice lo que quieren decir, pero en cada momento de estas representaciones, todos los personajes tienen su propio plan. Gore, gracias por su maravillosa lectura de hoy. Ha servido de inspiración. I am a critic, and I write a lot about politics, and I learned because of my closeness to Jack and Jackie Kennedy, nobody believed a word I had to say about politics, but they said, you're just another Kennedy apologist. Jackie and I had the same stepfather, but we're no relation beyond that. But because I knew Jack, I thought, really, he's got more energy, he's going to be better at this than Stevenson, who was a great waffler. The play, it really was to clear the way for Jack. Convention fever grips Los Angeles, where the Democrats convene. Partisans of Senator Kennedy radiate the cheer and confidence of the powerful frontrunner who is clearly the man to beat. ¿Su primera convención fue la de 1940? Sí, fui con mi abuelo, aunque era una convención republicana. Quería saber lo que decían. Entonces ya es perro viejo en esto de las convenciones. Sí, pero por desgracia las convenciones ya no son como antes. Ya es todo muy comercial.
¿Qué es lo que más ha cambiado? El dinero. El que consigue la mayor cantidad de dinero es el que más posibilidades tiene de ser candidato. Aparte de la vicepresidencia, no hay ningún suspense y Dios lo sabe, ningún problema. As promised, sitting next to me is Gore Vidal. Let's talk a little bit about the last Democratic convention that was held here. Well, there was a good deal of excitement going on because everybody pretty much knew it was going to be Kennedy. He had done well in the primaries. It's worth remembering that at that time, it wasn't a guaranteed certainty when you went into the convention it was going to win. The most moving moment in the convention, my neighbor up the Hudson Valley, I was running for Congress that year, upstate New York, and the most moving was my neighbor, Eleanor Roosevelt. She came out, giant of a woman, wearing this messy hat and the hair coming out from all sides of it. You must not turn your back on Adlai Stevenson. And she gave them such a dressing, the whole, they're like school children, because she felt they were being bought by the great interests. She was for Adlai Stevenson, and he'd waffled around so much that he'd given me material for the play The Best Man by waffling. But she said, this is a tragedy, to turn to somebody untried, somebody whose politics are but not, perhaps not those of our party. And there was this dead silence. And she ended up by wagging her finger at us. And then she just turned around and walked away as though I'm finished with you. And she was. You know, it's taken over the convention. Good heavens. Spreading like wildfire. I'm for Gore for president. I have made no commitments to anyone. But you will begin, campaign, because... I will campaign. We will start with a clean slate and one white cat, which will symbolize this campaign. Is there a possibility that if you are drafted, you would accept your cousin as the running mate? He's such a wonderful vice president. I'll keep him there another 8 years. When they're down there on the floor casting their votes for Gore, yes. We don't know which Gore. No. Well, don't spoil it. Don't withdraw. Oh, no. En 1960 me presenté al Congreso dentro del estado de Nueva York con un programa demócrata liberal. Con Jack Kennedy estaba fascinado viendo en directo cómo alguien, prácticamente de mi edad, hacía lo que yo siempre había querido hacer y por eso me dejé arrastrar por la política. Then we shall not be weary. Then we shall prevail. Siempre me había fascinado. Sin embargo, le veía como un peso ligero, políticamente hablando, porque era el típico niño rico protegido por su padre de derechas, aunque en aquellos tiempos se podía decir lo mismo de mí. Ambos éramos unos conservadores poco aventureros que buscábamos gloria personal. Kennedy, después de ganar en noviembre, la primera obra que vino a ver fue The Best Man. Quería saber cómo se tomaría lo de los conflictos matrimoniales. Entonces me quedé en un lado del escenario mirándole la cara a través de la cortina para ver cómo reaccionaba ante los diálogos. Cuando estaba pensativo, hacía esto. Así que se dio un montón de golpecitos en los dientes. Y aunque la obra fue un gran éxito, me fastidió que unos cuantos críticos no pudieran creerse que la gente pudiera prestarse a trampas y chantajes. Por supuesto, yo sabía que eso era exactamente lo que había ocurrido siempre. Jackie solía lamentarse. Decía, hemos gastado tanto dinero en intentar averiguar cosas sobre los otros y nunca lo hemos utilizado. Ponía una expresión trágica por todo el dinero que habían desperdiciado. Este será el último estreno de Broadway al que asistiré. Al menos mío. Esta es mi sexta producción de Broadway. Tiene un sentido nostálgico memorable. Thank you.
Several years ago, your candidate, William Russell, had what is known as a nervous breakdown. I know that. He was raving mad for almost a year. Not raving mad, it was exhaustion from overwork. That was the press release. The real story is right here. I know the real story. Then you know it's political dynamite. A full report on his mental condition. How his marriage was a phony, a political front. I won't begin to speculate on how you came across all this. And all the big words are there. Manic depressive, paranoid pattern, attempted suicide. He never attempted suicide. I'm sorry, it says right here. See there? Suicidal tendencies. We've all got suicidal tendencies, but he never tried to kill himself. But the point is, he could. I thought you said he did try. I did not say he did, I said he could. And then all that combined with his playing around with women. So what? I suppose you find promiscuity admirable. I couldn't care less. I was brought up on a farm, and the lesson of the rooster was not entirely lost on me. Would it be possible to get used to someone else? And we're enjoying the play. Thank you for writing it. Thank you. There he is. Well, how are you? Well, you made it. You made it. Great. I'm sweating ice, you know, with the people losing their lines. I'm nervous. But they're getting their laughs. It's good. And they're warming up to it. Thank you so much. I see. You came here to make a deal with me. No, I came here to talk. Well, it makes perfect sense what you're doing, Bill. So, and I have no hard feelings, really. I mean that. So don't be apologetic. You have no feelings, I would say. And perhaps you have too many. Perhaps you are too emotional. The report on your breakdown, it said you thought of committing suicide. Who hasn't thought of it? I never have. And I don't think a president should, no matter how tough the going. You trying to tell me that you're trying to save the country from me? That you genuinely believe that I'm unstable? Yes, I do. You just admitted you thought of suicide. Well, Joe, if I'm unstable, why did you just offer me the ambassadorship to China? Fabulous on stage. This is where I belong. No, yes. You came out very young. Sweetheart, it was so beautiful. Oh, I'm glad. Wonderful actors. We wonderful waited for production. You all evening. Oh, my Eli, God. Was it worth it? Oh, my yes. God, yes. Hi, folks. Thank you. Of course, it's so good. It's a pleasure to see such a good play. It's always been an honor to claim relation with one of the great authors of the 20th century, so... Well, that's very well said, Miss Gore. I think that's a very profound sentiment. I believe it. It's very true. Talking, we're on camera. I can't talk in a relaxed way. Well, if you remember what Socrates said. Socrates. Right, just a minute. The untelevised life is not worth living. have my own TV. Dispongo en todo momento de mi propio equipo de televisión. A principio de los 60, pasé 10 años entre la televisión, el teatro y la política. Era el momento de volver a escribir novelas. En 1962, Howard y yo nos mudamos a Roma. Teníamos una pequeña buhardilla en la parte superior de un antiguo palacio, no lejos del Panteón. La vida en Roma me pareció más natural, más humana. Mi mayor placer, probablemente, era ir por las mañanas a Campo di Fiori, donde compraba flores,
Y los martes era cuando llegaban los productos frescos del campo. El pescado fresco, y aquello era como el cuerno de la abundancia. La gente se mezclaba y se observaban los unos a los otros. Iba a terminar mi novela Juliano el Apóstata, que había empezado años atrás, y tenía a mi disposición la biblioteca de la Academia Americana en Roma. Yo hago mis propias investigaciones. Se las encargaría a otros si supiera lo que quiero, pero hasta que no empiezo a buscar no me doy cuenta de qué es lo que quiero. Es como buscar pedacitos resplandecientes de pórfido y láminas de oro para luego unirlos ordenadamente. Mi novela favorita de Vidal es Juliano el Apóstata, que es su primera gran novela histórica. Es el libro que uno menos esperaba que fuera a escribir. Él se encontraba a principios de los 60 escribiendo sobre la Roma del siglo IV, el Imperio Romano en decadencia, la lucha entre el cristianismo y el paganismo. ¿A quién le podría importar? Sin embargo, este Imperio Romano viene a representar en muchos sentidos al Imperio Americano. Trata de la lucha entre los cristianos y los paganos, de una forma que te hace entender que esos impulsos continúan en la sociedad actual hoy día. De repente noté que alguien me llamaba. No sé cómo, pero me di cuenta de que era el sol quien había hablado. Enorme y resplandeciente sobre la ciudad, el sol había tendido sus fieros brazos sobre mí. Y con un sorprendente y profundo sentido de vuelta al hogar, me precipité hacia la abrasadora luz. Así es como descubrí al único Dios. En un sueño, Helios Mitra me había llamado y había podido contemplar literalmente la luz. Desde aquel día, ya no me sentí solo. El sol era mi protector. Juliano estaba a favor de la tolerancia. Decía que todas las religiones tendrían su propia oportunidad de desarrollarse de la forma que desearan y que no habría una religión oficial. Esto desató tal ira entre la clase dirigente cristiana, tanto griega como romana, que decidieron derrocarle y fue asesinado por un cristiano en batalla. Y para sorpresa de los editores que habían cuestionado el que hubiera alguien interesado en un libro que habla en contra de un emperador del siglo IV, fue número uno en ventas en Estados Unidos y significó mi regreso. Ask people in England the name of top American writers and they'll probably mention Hemingway or Norman Mailer or William Faulkner. Not many people are likely to say Gore Vidal, but in America it's the name Gore Vidal that stirs the literary circles. He's a rather un-American American, cool, sophisticated, who writes about subjects not usually reckoned to go down with the American public, and then immediately turns them into bestsellers. He slaughtered a succession of American sacred cows in his novels, and his latest book is an even more unexpected subject for an American novelist, The Life of the Roman Emperor Julian. American writers have shied away pretty much from, say, dealing with power. Now, power, I think, I tend to agree with Adler rather than Freud, that most people, it isn't love they want, it isn't even sex they want. What they really want is power over another person. Which they get in emotional terms, often. Indeed. Power is a fascinating theme. This is one of the greatness of Shakespeare. Shakespeare really did very little on the subject of love, when you think about it, and much, much more on simply the will to power in men, how it expresses itself, what we ought to do about it, how we respond to it, and I think that's been a theme in... Cuando leemos Juliano el Apóstata, en realidad estamos leyendo sobre Estados Unidos en el siglo XX a través de la lente de la Roma del siglo IV. Es interesante pensar que Vidal empezó a escribir la serie sobre Norteamérica con Washington D.C., que publicó en 1967, cuando la contracultura estaba en plena ebullición. Este fue el momento de la historia de Estados Unidos en el que la gente se dio cuenta de que había una diferencia entre la versión oficial de los hechos y lo que en realidad estaba ocurriendo. Dejé de ser un conservador convencional durante la guerra del Vietnam, que yo consideraba injusta e incomprensible. No nos pudimos explicar qué estábamos haciendo allí ni por qué estábamos luchando. There are many acts which provoke.
But if you're going to have freedom of assembly and freedom of speech, you must be able to say it. That is the whole point of this country. No. And once this is abrogated, then I think we might just as well stop these wars of freedom. What are we doing fighting in Vietnam if you cannot freely express yourself in the streets of Chicago? I assume that the point of the American democracy is you can express any point of view you want. Shut up a minute. No, I won't. And some people were pro-Nazi, and the answer is that they were well-treated by people who ostracized them, and I'm for ostracizing people who egg on other people to shoot American Marines and American soldiers. I know you don't care. As far as I'm concerned, the only sort of pro-crypto-Nazi I can think of is yourself. Failing that, I would only say that we can't have... Now, listen, you queer. Stop calling me a crypto-Nazi. Let's stop calling names. I'll slap you in your goddamn face, and you'll stay plastered. Mr. Vidal, wasn't it a provocative act to pull down an American flag and put up a Viet Cong flag, even if you disagree with what the United States is doing? It is not a provocative act. You have every right in this country to take any position you want to take because we are guaranteed freedom of speech. We've just listened to a rather grotesque example. Now, let's not talk... Vidal is a person... Aunque también hay quien siente sospechas o incluso aversión hacia él por sus pensamientos políticos, por su rebeldía o por su dureza. Era alguien que le gustaba provocar con todo lo que hacía. I'd really like to get into a discussion with Gore. He's been saying absolutely unspeakable things about me. He's been acting even worse than he usually does as a polemicist. Norman is taking everything too personally. This is something I care about. And he happened to be one of my examples of what was wrong with what the women's lib people would call sexism. He has come out firmly against masturbation. He has come out against contraception, against abortion. But you know, these things aren't personal. This to me is a position that I'm taking, and I have taken. I'm very serious about politics. I'm very serious about this kind of thing. No, Gore, you're not. You've been in politics all your life. You've dabbled in it superbly well. I mean, you know, you made a marvelous race for Congress some years ago in New York. You worked very hard. I admired the way you worked at that time. You're one of the wonderful things about you is that with all your sort of profound, essential right-wing snobbery, you become America's second or third or fourth most lovely liberal. Creo que Gore busca la controversia. Dice cosas muy controvertidas y escribe libros muy controvertidos. Si se lee lo que ha escrito sobre Abraham Lincoln, acabas preguntándote si Lincoln era el gran hombre que todos pensábamos. Por alguna razón parece que Gore adopta un punto de vista perverso sobre muchos de los grandes iconos y es como si dijera, esperad un momento, vamos a examinar esto más detenidamente. You see, the original Lincoln is so much more interesting than what the Carl Sandburgs and the national hagiographers, lovely word, meaning makers of saints, they've turned him into a saint. He was much more interesting than that. He was a tough, hard politician, and he was certainly the most brilliant man ever to be the president of the United States, and he was probably the most important man the last 200 years. Lincoln demolió la vieja república y la reinventó como un estado altamente centralizado y militarista, que es lo que somos actualmente. Se ha convertido en un mito, y eso es lo que volvió loco a Aaron Burr y lo que me vuelve loco a mí. Luchó en la guerra civil para liberar a los esclavos del sur. Pues no, no luchó para liberar a los esclavos, le traían sin cuidado. Lincoln dijo, si para mantener la unión tengo que liberar a todos los esclavos, lo haré, aunque no tengo el poder para hacerlo. Si para mantener la unión tengo que liberar a unos pocos esclavos y a otros no, esto es lo que haré. Y si para mantener la unión tengo que mantener a todos los esclavos, entonces no liberaré a ninguno. Así era Lincoln de abolicionista. Él se convirtió en un dictador, suspendió el habeas corpus, cerró periódicos, encerró en prisión a quien creía conveniente sin juicio previo y se volvió cada vez más duro y más severo en las medidas extremas que tomó para romper el sur en pedazos y para que esto no volviera a ocurrir. Dios sabe que al menos he intentado cumplir con mi deber de hacer el bien a todo el mundo y no hacer daño a nadie. Hay quien dice que prolongué la guerra por mi deseo de poder.
Pero eso es una tontería, como saben. Puede que alguna vez deseara el poder, pero de eso ya no queda nada. Ya no queda nada de mí. Aunque todavía queda el presidente, y se le debe permitir finalizar el trabajo para el que se le eligió. Así que déjenme en paz. Y una vez que haya acabado, ustedes y sus mejores hombres serán bienvenidos a este peligroso destino. Creo que, aunque sea de una forma un poco compleja, el libro muestra lo que se podría llamar una fría y distante admiración de Vidal por Lincoln. Su Lincoln no es el mito nacional ni el adorado padre Abraham, ni el mártir. Él parece estar ahí con todos sus defectos, con su curioso misticismo laico, su profundo fatalismo, su extraordinaria astucia política y su profundo conocimiento sobre cómo manipular a los demás y asegurar su propio poder para lo que él consideró que eran los objetivos de la nación. Esto se entiende perfectamente en el libro. Tengo algunos amigos que son grandes admiradores de Lincoln e incluso de sus escritos, y que están muy enfadados con el libro, pero a mí me ha convencido. Es un retrato dramático extraordinariamente efectivo, independientemente del grado de subjetividad que pueda haber influido en la interpretación de este gran experto en Lincoln. Cuando se trabaja con la historia, uno se mueve entre arenas movedizas. Por desgracia, como soy novelista, dicen, se lo está inventando. Así son las novelas, no será verdad. No puede ser verdad. No creo que se pueda combinar historia con ficción como dos cosas separadas. La historia se establece a sí misma como sustrato de hechos, y los hechos solo permanecen intactos hasta cierto punto. Los hechos que elegimos son solamente una guía, puesto que casi instantáneamente pasamos de los hechos a la interpretación, y a su vez, nuestro punto de vista sobre las cosas también influye sobre los hechos que elegimos. Todos los hombres, incluso los historiadores, somos prisioneros de nuestra propia experiencia, de modo que la historia termina siendo, como dijo una vez el gran historiador Peter Gale, la historia es un debate sin fin. La historia es una disciplina que trata de dar un orden a los hechos. Y el orden de los hechos está relacionado con la ficción. ¿Qué es la ficción? Si nos fijamos en la palabra latina fictio, significa dar forma. Le está dando a la historia una forma narrativa para que podamos entenderla, para que podamos ver la historia que nos lleva a nuestra historia actual. Las novelas históricas de Gore nos ofrecen una ventana a nosotros mismos y una forma de entender quiénes somos viendo de dónde venimos. Esto es lo esencial. Uno de los momentos favoritos de Vidal, que le define como novelista e historiador, es el momento final en Imperio, cuando el presidente Teddy Roosevelt mantiene una conversación privada con William Randolph Hearst, el fundador del periodismo moderno, especialmente de la prensa amarilla. Roosevelt sacó su mejor sonrisa. Puede que sea un hipócrita, señor Hearst, pero no un canalla. Ya lo sé, dijo Hearst con tristeza fingida. Después de todo, yo le concebí, ¿no es verdad? Señor Hearst, dijo el presidente, la historia me inventó, no usted. Bien, si quiere que nos pongamos solemnes, en este momento y en este lugar, yo soy la historia, o al menos, aquel de quien la historia hablará. La verdadera historia llegará mucho después que nosotros. Y entonces será la historia la que decida si estuvimos o no a la altura y la que definirá nuestras virtudes o la falta de ellas. La verdadera historia, dijo Hearst, con una sonrisa que por una vez era casi seductora, es la ficción final. Creía que hasta usted sabía eso. Esa conversación tuvo lugar más o menos en la realidad. Hearst fue a la Casa Blanca y denunció a Theodore Roosevelt. Las biografías de ambos hombres hablan de este enfrentamiento. No ha quedado grabado lo que dijeron, pero sí conozco la esencia de lo que se tenían que decir el uno al otro y por qué se odiaban. Quizá haya retratado a Hearst un tanto más perspicaz sobre el significado de la historia de lo que era él en la vida real. Pero él fue un hombre que dijo, si no hay noticias, inventarlas. Y si no había guerras, intentaría meter a Estados Unidos en una guerra.
La mayor parte de la política que yo he vivido ha sido la de unos gobernantes que ilusionan a la gente para que vayan a luchar a Europa en una guerra de Francia contra Alemania, que resultó ser la Primera Guerra Mundial. Era un mal momento. De repente surge Hollywood y toda la gente del planeta se pone a ver películas. Woodrow Wilson comprobó la utilidad de Hollywood durante la Primera Guerra Mundial. Lo consideraba un instrumento. Estaba empeñado en introducirnos en la guerra y estaba en contra de todos los aislacionistas, de la prensa, del Congreso y de la gente. Encontró un gran relaciones públicas llamado George Creel y le envió a Hollywood como una especie de embajador no oficial para que hiciera películas en contra de los alemanes. El mismo Woodrow Wilson apareció en dos de estas películas haciendo de Woodrow Wilson, dando la mano al héroe o a la heroína, y se veía el subtítulo: Soy el presidente Wilson y es un placer saludarle por su lucha por la libertad contra los alemanes. Así consiguió su guerra. Nunca me gustó Woodrow Wilson. Eso me viene de mi familia, debido a los problemas que tenía mi abuelo con él, y yo me mantuve en el lado de mi abuelo. Y aún ahora me trae sin cuidado Wilson, tanto como presidente como persona. Sin embargo, cuando escribí Hollywood, que trata más de Woodrow Wilson y de Warren Harding que del mismo Hollywood, Wilson salió de él muy bien parado, porque me metí en la piel de Wilson para poder escribir sobre él y ver por qué hizo ciertas cosas, o al menos creer por qué las hizo. Y el personaje transmite una especie de lógica que te obliga a salir en su defensa y a exponer su punto de vista. Aparte del Washington de la política, nunca he visto un mundillo tan obsesionado con sí mismo como el de Hollywood, donde el matrimonio entre el cine y la política era casi inevitable. El que una historia pudiera atraparlos de la manera en que lo hacía una película y les hiciera vivir sus sueños tanto en el día como en la noche, hizo que se creara otra realidad paralela a aquella en la que vivían. Durante dos horas en tiempo real, Caroline era tres personas diferentes cuando la luz pasaba a través de la cinta de película en movimiento. La realidad podía ahora inventarse completamente y su historia revisarse. De repente, se dio cuenta de lo que debió sentir Dios cuando contempló el caos sin pensar nada más que en sí mismo. ¿Cuánto tiempo estuvo viviendo aquí? Llegué aquí en 1954. Tenía un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer y éramos un grupo que venía de Nueva York. Paul Newman, John Woodward, Anthony Perkins. Y era como vivir en un colegio interno. Bueno, también estaba la más maravillosa de todas, Greta Garbo, que vivía en una guardilla. Aquellos eran tiempos mejores. Sí, desde luego, había mucho más glamour. Aquí fue donde saqué la inspiración para Myra Breckinridge. Myra es una niña de película que quiere empaparse del Hollywood de los buenos tiempos. As you know, it is the story of a man who decides to become a woman, who then falls in love with a girl and decides to become a man again. But I don't know where Myra came from. Myra's taste in movies are not my taste in movies. Ya llevaba Myra Breckinridge por la mitad cuando me di cuenta de que ella había sido anteriormente hombre. No tenía ni idea de que era una transexual. Pero su diálogo no terminaba de encajar con el de una mujer. Entonces seguí pensando, Myra tiene su propia voz, y oí su voz andando por una calle de Roma. Soy Myra Breckinridge, a quien ningún hombre llegará a poseer. Ataviada solo con un liguero y una combinación, mantuve a raya a toda la élite de las Islas Trobriand, una raza donde no conocen las palabras ¿por qué o por qué? Yonder Bottle es donde la figura de Myra Breckinridge, una chica espectacular, con un sombrero de cowboy, daba vueltas y vueltas y vueltas.
Se convirtió en un hito y sirvió como logotipo para el mismo libro. Y también creo que lo utilizaron en la película, aunque nunca la vi, ya que suelo tener la tensión alta. Lo de Myra, que escribí probablemente en 4 semanas, fue una experiencia mística. Era como una escritura automática. No sabía lo que iba a salir de aquello. Fue algo asombroso. Cuando la volví a leer, fue cuando me di cuenta de lo que había estado haciendo. Es muy divertida. Está llena de alegría maliciosa ante todo lo que escribe, incluidos los retratos satíricos de varias figuras de Hollywood. Pero es también una parodia sobre el papel de los sexos. Proporciona un gran placer. Esto es puro Vidal, y también pura Norteamérica, y lo que se ansía en Norteamérica, sexo y poder. ¿Por qué escandaliza tanto al leerlo y hay gente que se ofende? Pues porque nos muestra cómo funciona en realidad el poder. La principal virtud de Gore Vidal como escritor de novelas históricas es, en mi opinión, su obsesión por el poder en la política norteamericana. Cuando empecé a escribir el primero de mis 7 volúmenes de narrativa sobre el imperio, ya existía un patrón que no supe ver en un principio. Pero cuando llegué al último, La Edad de Oro, todo empezó a tener sentido. Vi que desde el principio había existido una pauta ineludible. Alice fue con mucho la mejor de las que hablaban por televisión. Timothy fue el último en filmarla. Por supuesto, el primo Franklin nos va a meter en la guerra porque así podrá gobernar durante un tercer mandato el próximo año. 2 mandatos fueron suficientes para mi padre, sin mencionar a George Washington, y 2 mandatos son más que suficientes para él, además de para los ciudadanos norteamericanos que le sufren. Pero se le entornaron sus ojos gris azulados. Deja que te diga un secreto. Franklin es muy ambicioso. Ahí tiré la toalla. Quiere ser presidente el resto de su vida. Y si necesita una guerra para mantenerse para siempre en la Casa Blanca, tendremos una guerra. Voy a leerles un pequeño sermón, pero levantaré la vista de vez en cuando para darle un aire de naturalidad. En 1940... Roosevelt ganó por tercera vez las elecciones gracias a su promesa de que ninguno de vuestros hijos será llamado a luchar en una guerra extranjera, añadiendo cuidadosamente a menos que seamos atacados, en cuyo caso la guerra dejaría de ser extranjera, ¿verdad? En julio de 1941, cortó el suministro de petróleo a Japón, al tiempo que ordenaba que se retiraran las tropas japonesas del continente asiático. Los ciudadanos no fuimos informados de estas provocaciones. Después, los japoneses hundieron nuestra flota del Pacífico en Pearl Harbor. Roosevelt solicitó al Congreso la declaración de guerra. El Congreso se la concedió. Y por desgracia, en todo este proceso, los ciudadanos fuimos continuamente excluidos del gobierno. Aunque hemos luchado en decenas de guerras, frías o no, desde diciembre de 1941, ninguna fue declarada por nosotros, los ciudadanos representados por el Congreso, tal como requiere la Constitución. Tras la rendición de Japón y Alemania, existía una gran división entre si debíamos permanecer armados hasta los dientes y hacer de policía del mundo entero, o hacer caso del adiós a la nación de George Washington, que fue tan elocuentemente repetido por John Quincy Adams en 1821. Estas son las palabras del señor Adams. Norteamérica no sale al mundo en busca de monstruos que destruir. Ella sabe que podría convertirse en la dictadora del mundo, pero dejaría de ser dueña de su propia alma. No hace falta decir que aquellos que nos querían convertir en la dictadora del mundo vencieron y siguen dirigiendo nuestros asuntos. Durante medio siglo, no ha quedado ningún continente donde no hayamos buscado y hayamos encontrado problemas. Observar cómo han excluido a la gente de la democracia, según la llamamos,
que no lo es, aunque se aproxime. Es uno de los aspectos trágicos de mi vida. Es tan diferente del mundo de mi abuelo. Esta es la séptima y última novela de la serie. En estos libros se ha centrado en algunos periodos y se ha saltado otros. ¿Cuál es el porqué de este salto de 1939 a 1954? Supongo que por la llegada de la Segunda Guerra Mundial. En realidad empecé alrededor de 1940. En Washington, D.C., me centré en la misma época, pero en otros personajes, los de mi familia, que también están en este libro. Pero en el fondo aparecen Franklin Roosevelt, Eleanor, Harry Hopkins, y trata sobre cómo entramos en la Segunda Guerra Mundial. Luego habla de Harry Truman, y de la génesis de la Guerra Fría y de nuestras responsabilidades en ella y de cómo al final nos hemos convertido en este imperio global. He leído en alguna parte que Estados Unidos empezó deseando ser como Grecia y terminó siendo como Roma. ¿Existe algún paralelismo entre el imperio romano y el imperio americano? Los problemas que tiene un imperio son los mismos que los de cualquier nación poderosa. La expansión es el juego. Una nación, una sociedad, un imperio es un tropismo, y a menos que se alimente de las cosas que tiene a su alrededor, expandiéndose, generando y almacenando energía, empieza a perder esa energía y acaba más muerto que una caballa en lata. El imperio romano acabó en problemas y los demás también. Nosotros estamos metiéndonos en problemas ahora. Le doy las gracias por avisarme de algo que dijo Tolstoy. La historia sería algo excelente si solo fuera verdadera. Por eso es por lo que creo que de vez en cuando hay que recurrir a un novelista para llegar a la verdad. Le doy las gracias por hacerlo. Por lo que a los seres humanos se refiere, las generaciones de hombres aparecen y desaparecen en la eternidad como las bacterias bajo un microscopio. Y la caída de una república o el surgimiento de un imperio, tan importantes para sus protagonistas, no son detectables bajo el microscopio. Aunque hubiera un ojo interesado en contemplar esta especie en continua reproducción, esta llegará a su fin. O si tiene fortuna, se transformará en algo diferente, puesto que el cambio es la naturaleza de la vida y su esperanza.